Bai, ama, oraintxe bertan hasiko da, bederatzi terdietan. Aha, eskini diote elkarrizketa. Hori da, karo, eski okidute isilduta, ba, urtetan zehar. Eta gore eman diote espazio bat txikia. Bai, no, no, acontecimiento mundial, bai, noski. Aha, bai. Hasiko da, ama, hasiko da, bale? Venga, gero arte. ¡Justi! 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 Muy buenas noches, queridos telespectadores. Bienvenidos una noche más al Rincón de Luki. Hoy, esta noche tan especial, tenemos con nosotros, va a ocupar nuestra butaca de invitado especial, un personaje muy importante. Un personaje que ha estado en boca de todos y de todas durante muchos años, en las últimas décadas y en los últimos lustros. Se trata de la justicia. Un fuerte aplauso para ella. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Cristo querido! ¡Mua! ¡Mua! ¡Hola! ¡Hola, público! ¡Cuánto tiempo sin veros! Bien, tome asiento, por favor. Sí, claro. Bien, muy buenas noches. Lo primero que quiere saber el público, y te lo digo desde ahora, señora Justicia, vamos a ir al grano, ¿de acuerdo? Ajá. Tenemos poco tiempo y tenemos que saber muchas cosas sobre usted. Le voy a hacer una serie de preguntas muy claras. Claro. Y me gustaría que fuera sincera conmigo y con los telespectadores. Yo siempre soy sincera. Uno de los temas a tratar es el de los jóvenes del pueblo de Altsasua. Según nuestros datos, llevan alrededor de 820 días en prisión. La gente del pueblo no está muy contento con la gestión que usted hizo en este aspecto. ¿Qué tiene que decir al pueblo? Bueno, querido pueblo, me lié. ¿Usted cree que hizo lo correcto en este aspecto? ¿Le gustaría rectificar? ¿Qué opina de que estas personas, estos jóvenes, sigan de manera tan injusta en prisión? Bueno, bueno, Pristo, me estás poniendo en aprietitos, ¿eh? Es así, a veces la vida te lleva, te trae, te encierran o te sacan. Y, bueno... Bien, gracias, muy interesante. Hablemos ahora de, bueno, de su pasado, porque... ¡Ay, mi pasado! Tenemos unas imágenes de archivo en las que, bueno, usted se movía en otros ambientes, frecuentaba otros lugares. La gente comenta que usted era diferente, era más flexible. Era bueno, súper flexible, fíjate tú. Bien, le invito a que vea con nosotros estas imágenes y qué tiene que decir al respecto. Por favor. Cristo, todo el mundo tiene un pasado y el mío antes era un poco loco. Muy bien, sigamos hablando de usted, por supuesto. Claro, ¿de quién si no? Parece que últimamente algunas profesiones son profesiones de riesgo, profesiones de artísticas, como la música... Ay, por ahí, Pristo, es que tienes que saber que el arte es muy peligroso, ¿sabes? Porque puedes hacer mucha pupita. Hay una serie de artistas y músicos que han... ¡Ay, me encanta la música! Se habla de algún... Sí, perdón. Disculpe, se habla de algún rapero que hoy en día se encuentra en prisión por expresarse en un país libre. ¿Tiene algo que decir al respecto? Tengo que contestar. Hablemos de un tema más delicado, si cabe, que está en boca de toda la sociedad en las últimas décadas. Se trata de la violencia machista y de la gestión que está usted haciendo al respecto. Disculpe, siempre fui especialista en hacer gargaritas. Dime. Sí, le decía Cristo. Que... Le decía que parece que las víctimas... Lo siento. Le decía que las víctimas parece que tienen que probar que han sido víctimas de abusos y las penas, bueno, no están lo suficientemente penalizadas en este aspecto según una gran parte de la sociedad. ¿Tiene que decir algo al respecto? ¿Quiere dar alguna clase de explicación por su gestión? Bueno, querido público, yo lo que quería decir que la justicia representa el equilibrio, la equidad. Entonces, siempre hay que escuchar a todas las partes. Porque igual, bueno, quién sabe, a veces
algo habrá hecho, ¿no? Muy interesante, gracias. De nada. Bien, señora Justicia, por lo que se comenta... ¿Qué se comenta? Por... Dímelo tú. ¿Ves? Yo también rapeo. ¡Viva! Bien, gracias. Por lo que se comenta, ¿usted? Sí. Dígamelo sinceramente. ¿Qué usted... quieres que te diga? Pichoncito, ¿qué quieres que te diga? Escúchame, por favor. ¿Usted? ¿Usted diría...? ¿Yo? ¿Usted cree que está comprada por los poderes fácticos? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo voy a estar comprada? Yo soy la justicia, soy libre, soy justa, equilibrada y no hay nadie como yo. Por lo que se comenta... ¿Qué se comenta? Dímelo tú. ¿Qué se comenta? Cristo, Cristo, listo, risto, risto, brasti, masti, acrústica, pirras. Por lo que se comenta, usted está más a favor de un interés económico que más a favor de la imparcialidad. Dígame, ¿es cierto? Disculpe, no he entendido la pregunta. Le decía, directamente vamos a ver una serie de imágenes que ponen en evidencia su gestión y su labor en una sociedad justa. No he entendido nada. Veamos las imágenes. Vale. Uy. Bien. Oh, ay, fíjate qué cosas que tiene una. Queríamos. Dime. Queríamos estoy, que nos... qué gusto, por Dios, me encanta. Queríamos que nos comentaras algo respecto a las imágenes que hemos visto en pantalla. Mira, soy como un dragón. Tiene algo. ¡Ay, qué divertida la espada! Bueno, queridos telespectadores, hasta aquí el programa de hoy. ¿Ya se han visto las imágenes? Sí, sí, lo sentimos mucho. ¡Ay, sí. lo siento! ¡No me di cuenta! Esperemos que hayan disfrutado de la entrevista tanto como yo, o más si cabe. Les esperamos en el siguiente programa. Me vas a volver a invitar a venir aquí a tu programa. Yo quiero venir a estos sitios donde me tratan tan bien y se puede jugar y hablar. ¡Uy, que se cae la espada! Muchísimas gracias, telespectadores. Hasta la siguiente vez. Buenas noches. ¿Te vas a hermano tutor, ¿eh? Gran hermano. De puta madre. I just wanna be just like a wallaby. I just wanna go hop in the sun. I just wanna be just like a wallaby. I just wanna be having some fun. Hop, hop, hop. Like a wallaby, hop, 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 out in the sun. Hop, hop, hop. Like a wallaby, hop, 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 having some fun.